Hoy me encuentro en la cuenta más rara de Free Fire, ya que tiene los emotes más exclusivos que no han salido oficialmente aún. Y como no, también tiene el emote que te dan al momento de llegar al nivel 100, sin siquiera haber llegado en su cuenta. Pero antes de comenzar, dejen un like a este video y suscríbanse. Y empecemos con el video. Y pues bueno, mis cracks, antes de continuar con el video, quiero contarles de una promo increíble para todos los usuarios que sean de México y quieran jugar algún casino sin ningún tipo de riesgos. La gente de Winpop te permite apostar en la Copa América o la Eurocopa con un reembolso del 100% de lo apostado, si apuestas hasta 1,000 pesos mexicanos. Es decir, no pierdes absolutamente nada. Primero, te tienes que registrar simplemente con el link que te dejaré en la descripción, súper sencillo. Segundo paso, deposita un mínimo de 200 o más si quieres. Y tercer paso, realiza una apuesta en cualquier partido de la Copa América o Eurocopa con una cuota mínima de 250, excluyendo las cuotas mejoradas. Pero lo más interesante es que por el primer depósito que hagas, te darán un bono de bienvenida y si ganas podrás retirar todas tus ganancias. Si eres de México, no te lo pierdas, dale click al enlace que te dejé en la descripción o en el comentario fijado e ingresa a esta apuesta sin riesgo. Vale, chicos, en realidad esta persona me pasó un par de videos de su cuenta. Como pueden observar, son 6 videos que tienen muchas cositas exclusivas que jamás hayan visto seguramente en su vida. Pero bueno, si todo el mundo revienta este video con su like y se suscribe, me va a prestar su cuenta personalmente para yo entrar y revisar absolutamente todo. Pero bueno, mientras tanto, quiero que vean esto. Ok, mis cracks, básicamente ya estamos en la cuenta y quiero que vean esto porque ese loco tiene los pantalones angelicales verdes. Pero ojo, porque eso no es todo, chicos. Atentos, atentos porque tiene los... tiene la evolutiva, loco, que ni siquiera ha salido la pistola evolutiva, la G18, hermano. No, hermano, esta cuenta tiene cositas, ¿eh? Pero recuerden que esta cuenta es de la región de nosotros, o sea, yo puedo jugar en ella. Yo puedo agregarme de amigo si quiero, pero bueno, eso será en un próximo video, mis cracks. Pero ojo, porque eso no es nada, loco, apenas estamos empezando este video. Pero bueno, mis cracks, empezamos con la ropa. Vamos a ver qué ropa tiene, loco. Seguramente tiene bastante ropita insana, loco, ¿eh? A ver, así nada más puesto, tiene los pantalones angelicales verdes. Luego tiene una chaqueta de fuego, bro, y una máscara de diablo. Pero bueno, a ver, vamos a seguir viendo, loco, que esta persona, yo sé que tiene demasiadas cositas buenas, loco, que ahorita las vamos a estar viendo que no han salido nunca en nuestra región y que, loco, ya las tiene, a pesar de que es nuestra región, chicos, como les decía. Pero bueno, imagínense la cantidad de videos que podemos hacer en esta cuenta, chicos. No sé, podemos trolear a todo el mundo con esas cosas que ni siquiera han salido. Pero bueno, vean esto. Ok, es el emote del nivel 100. ¡No! Nunca lo había visto, loco, en una cuenta, porque no conozco a nadie que haya llegado al nivel 100. Quizás sí existan personas, pero yo no las conozco todavía. Entonces, hermano, esta es la primera vez que veo que una persona tiene el emote de nivel 100 desbloqueado. Pero ojo, porque esta persona no está en el nivel 100, ¿eh? Cabe recalcar eso, ya que se encuentra en el nivel 74, como están viendo aquí, chicos. Pero dejen, les voy a mostrar el perfil para que vean de qué se trata esto. Como pueden observar, este es el perfil, mis cracks. La verdad que está demasiado... Bueno, no es un perfil que digamos... Hermano, pero lo más extraño es que esta cuenta no está al nivel 100 y ya tiene los emotes desbloqueados, bro, el nivel 100 y muchas cosas más. Pero bueno, ese es otro tema, no les voy a decir cómo lo consiguió porque ni yo sé cómo lo consiguió, nada más me dijo que tenía demasiadas cosas. A ver, ojo, me está mostrando las estadísticas aquí. Ok, ¿cuánto tiro, cuánto porcentaje de tiro a la cabeza tiene? Tiene 50% de porcentaje, ¿eh? Pero volvemos a la idea y es que tiene 12.000 likes nada más, ok. Ojo, y en la descripción pone... Jugador de la D-Web, el oficial. ¿Qué? ¿Cómo que jugador de la D-Web, loco? ¿Este loco en qué anda metido, bro? ¡Tengo miedo! Ok, ok, mejor me voy de este perfil porque ya me empezó a dar un poquito de miedo. Y vamos a seguir revisando todas las cosas que tiene en su cuenta. Vale, chicos, estábamos viendo el emote nivel 100 y luego también, ojo, tiene el emote este de la ovejita, loco. No, está bueno, mi bro, tiene el emote de la ovejita, chicos. Ok, a ver. Uy, ¿y esto qué es? ¿Un emote de la moto? ¿De la motocicleta verde? Esa acrobacia está buena, mi bro. A ver, vamos a verla de nuevo. Vean esto. ¿Y este emote, loco, cómo lo consiguió? Bueno, ni yo sé, loco, cómo lo consiguió, ni él creo que sabe, pero... Ah, ok. ¿Y este emote cuál es? No, el de las alas que lo ponen a flotar.
¡Wow, loco! Este emote me gusta mucho. Ok, este es el emote evolutivo, perfecto. Y chequen una cosa, y es que tiene 300 emotes, o sea, tiene todos los emotes que han salido en Free Fire, que se completan ahí 300. Y luego tiene 3 de este, del de aquí abajo, creo que es, son las entradas, sí, y las transformaciones son 5. Pero bueno, vamos a seguir viendo porque tiene, ok, ojo, ¿y ese emote? Ese emote lo he visto en otra región, Algunos emotes los he visto en otra región y otros ni siquiera sabía de su existencia, chicos. A ver, vamos a verlo, y eso que yo ando mucho en otras regiones, A ver. Vale, ese emote también no lo vi. Sí lo vi en otra región. De hecho, creo que me lo compré, no estoy seguro. Pero vean todos los emotes que tiene. Vale, esos emotes sí son. Ya han salido unos que otros. A ver, ¿cuál no salió? Ok, este no salió. Este aquí no ha salido jamás, loco. Vean esto. No, lancha de bajo presupuesto se llama. No, está bueno este emote, bro. Imagínate estar en una partida y empezar a hacer ese emote, chicos. Ok, tiene la evolutiva, Ojo. Vale, tiene la evolutiva, ¿cuál más? Uy, este de aquí. ¿Y este dónde lo he visto? De la copa. El maestro, se convirtió en maestro. Un emote de maestro, no lo conocía. Ok, este tampoco, está bueno, loco, este emote, chicos. A ver, vamos a seguir viendo. Ok, me gusta, me gusta. A ver, vale, este es de la grosa evolutiva. Este sí lo tengo yo en mi cuenta. Vale, vemos que tiene la colaboración con Demon Slayer también. Luego por acá tiene... el de la raqueta. Este sí me lo compré, loco. De hecho, hice un video sobre este. Sí, no estoy seguro. A ver, vamos a ver. Vale, el de la tapa evolutiva. Al parecer tiene todas las evolutivas, chicos. Y hasta la G18, la que nunca ha salido. A ver, vamos a verlo. Este sí lo vi. Este de Malabar está bueno también, No ha salido, pero lo he visto en otras regiones, como les digo, mis cracks. Pero ojo, porque los tiene aquí en nuestra región, loco. Yo no sé cómo hizo para conseguirlos nuevamente, les repito. No, este loco tiene algo con Garena para que se los tenga antes que nadie, Ok, tiene emotes transparentes. ¿Qué es esto? ¿Qué hizo? ¿Por qué tiene emotes que ni siquiera existen, creo? A ver, ¿y será que si les aplasta? No pasa nada, Pensé que iba a hacer algo igualmente. No, chicos. A ver, vamos a seguir viendo. ¿Qué emote me tienes, crack? A ver, vamos a seguir bajando mis cracks. Ok. Vale, ahí está. Ese es un emote, No, ese es de las gafitas. Ese sí salió hace poco. A ver. Ok, ahí está el del zombie. Acabo de ver que tiene el del zombie ahí. No, ese de zombie es muy difícil de conseguirlo. Yo no lo conseguí en mi cuenta. El de la estrellita. Hermano, ese de la estrellita está bueno también. Pero todavía no ha salido en nuestra región, obviamente. A ver, no sé si lo conocían ustedes, pero ese emote está muy bonito, la verdad, ¿y este baile? ¡Ojo! Se me hace parecido a otro emote que ya había salido antes. ¿O será que...? ¿Este también, loco? No, este nunca lo había visto, Se los tengo que admitir. Y este emote de baile está súper raro. ¡Otro más! ¡No! ¿Cuántos bailes sacó Free Fire últimamente? ¿Y ese? No, ese sí lo he visto, creo, Ese sí creo que lo he visto. No sé en dónde lo vi, pero sí lo he visto, me parece, chicos. A ver, luego tiene por acá otro emote invisible, como pueden observar. A ver, tiene el emote de cobra. Vale, está buscando los más prohibidos. Ok, el de la manito, ese también es bueno, es muy exclusivo. Salió una vez en un pase de preorden y nunca más, o sea, es muy exclusivo. Ok, también tiene el de las lagartijas, ¿vale? Vale, el egipcio también, me gusta. Ok, mis cracks, vemos que también tiene todas las transformaciones, loco, Vale, la última que es del Super Saiyajin. Luego tiene esta de aquí, la glacial. Está bastante buena. Y por acá tenemos también... esta de aquí también me gusta. Y luego la de Devil May Cry. Me da mucho miedo, por cierto. Y ojo, también, está buena esa última también, chicos. Pero bueno, todo esto ya salió. No es nada tanto de darle importancia. Y ahora vamos a ver la ropa, chicos. Vamos a ver si tiene por ahí cositas exclusivas en la ropa, loco. No estoy seguro. Pero si tiene el emote de nivel 100, chicos, ¿qué puedo esperar? Seguramente tiene más cositas por aquí. A ver, vamos a ver, loco. Ok, vale, hasta ahorita no estoy viendo nada raro. A ver, sigue bajando mi crack. Perfecto. Tiene incubadoras caras, Vi que tiene por ahí las incubadoras de los pandilleros. Es una incubadora súper, súper, súper media. Sí, cara, la verdad. A ver, no tiene mucha ropa, Solo tiene 228 máscaras y 337 de estos. Y en camisetas, 598. No, hermano. A ver, en ropa sí nos está quedando mal, loco, En ropa no tiene mucha ropita aquí, digamos. Aunque sí tiene lo normal. Yo en mi cuenta la estoy comparando con mi cuenta. Y es que mi cuenta tiene más de 1000 camisetas y este loco tiene como 598.
Ok, pero lo que sí me gana es que tiene los pantalones angelicales verdes, chicos. Ok, vale, una de las cosas más inclusivas es que tiene los pantalones angelicales verdes. Toca admitirlo, mi bro. Todavía ni salen en nuestra región y el loco ya los tiene, chicos. Vale, chicos, y ahorita vamos a ver la lista de deseos, loco, ¿eh? Ok. Uy, loco, ahí tiene la lista de deseos. Nivel 80. Bueno, ok, tiene los pantalones angelicales verdes, pero si él ya los tiene en la vida real, ¿por qué los tiene en la lista de deseos, hermano? Ok, el Sakura. No, si hubiera tenido el Sakura también en su cuenta, este Sakura Golden, chicos, no, yo me volvería completamente loco, Lastimosamente que no los tiene, chicos. Pero bueno, eso fue todo. Recuerden que la cuenta también está verificada. Y si este video es muy apoyado y todo el mundo revienta con su like y se suscribe, me va a prestar su cuenta personalmente para que yo entre y disfrute de ella. Y muchos me van a preguntar, Craig, pero ese verificado se ve falso. Tranquilo, hombre, tranquilo. No, chicos, tranquilos porque ahorita se está emparejando una partidita, bro. Ok, están emparejando una partidita y vean eso que le aparece el verificado aquí. A ver, ok, loco, vamos a ver. Que esta cuenta tiene muchos misterios. Está verificada y tiene cosas muy raras. Mira, ahí está haciéndole mute. A ver, vamos a ver qué tal juega, loco. Porque como les decía, este es un video que él me mandó. No soy yo el que ando jugando. Ok. Vamos, reviéntalo para ver si sale el verificado. Reviéntalo, mi crack. Toma, ok, ahí salió el verificado abajo. Sí está verificado, chicos. Me gusta, loco, que esté verificado, mi bro. A ver, pero bájate uno, mi loco. No, el men no pegas nada, El men no pega nada, uy, se lo van a bajar. Vamos. No, se lo bajaron, chicos.